Vemos que quedan cuatro corredores y bueno, pues encima han ampliado ese control de ese cierre de control. Hoy pues habrá mucha gente que pensará, vamos a ir ahorrando todo lo que podamos porque mañana tenemos otra etapa muy dura y evidentemente todo el mundo ya desea terminar la carrera. Y yo creo que Ineos va a dar todo full gas ahora, como dicen ellos, ¿no? Como se dice en inglés, Castro se va a apartar, va a ambarle, bravo, a darle continuidad y luego Bootpulse, a ver hasta dónde aguanta en este momento Julian Alaphilippe. Importante el viento, ¿eh? Como entre el viento de cara, Julian ahí se va a agarrar y no va a ver quién le despegue de la rueda de sus rivales. Ahí está Castro, ¿eh? Que dos etapas, bueno, que Tour en general, ¿no? Es un corredor súper sólido que da mucha garantía a cualquier equipo y la verdad es que de nuevo, ¿eh? lo ha vuelto a hacer. Le queda un compañero, Enric Mas, a Julian Alaphilippe, que sabe, ¿eh? Que está en uno de los test, quizá el más importante que le queda, aunque uno nunca sabe, ¿no? Porque luego puede llegar el Val Thorens, que no parece un gran puerto, pero en el último esfuerzo te puede... Mira, fíjate, es que lo de Matías Frank era una cosa un poco absurda, ¿no? Es decir... Hay que ir otra vez ahora, ¿eh? Sí, pero lo que tiene que entender es que los otros tienen su paso y si él pone un paso más le van a dejar marchar, ¿no? Ahí está toda la fila, ¿eh? Cerrando ahí Egan Bernal. Se estaba mirando hacia atrás también a la Filippo. Ahí está Bardet. Ahí aguanta también David Goudou. Milena Arkamna, ¿eh? Cerrando el grupo de los favoritos. Es espectacular este joven corredor alemán. Lo que ha hecho en las fugas y hoy aguantando. Aquí con los mejores. Steven Kreisvik también justo por delante del corredor francés, del líder de la clasificación de la montaña. Ahí se abre Alice Gisbert, que estaba en la fuga también. Bueno, pues vamos a dejar la carrera aquí en Teledeporte y nada, en unos segundos estamos con todos ustedes en la 1 para vivir esta apasionante ascensión al Arizeran y la llegada final a Tiñes. ¡Hasta ahora! Saludamos a G2R también, ¿no? Por acelerar un poquito el ritmo de la carrera, pero no han podido con ello, ¿no? La fuerza que tienen estos corredores es justita, ¿no? Y lo que sí que ahora está haciendo Ineos es recortar claramente las diferencias respecto al grupo que marcha por delante y ya vemos, ¿eh? Cómo han parado incluso a los coches de equipo. Ahí está Mikel Landa, también metido en el grupo con Kreisvik, con Enric Mas, que se ha recuperado bastante bien, parece, de esa gastroenteritis que sufrió durante un par de días. Ahí está Giulio Ciccone, los corredores que marchan ahora en este grupo que está por delante son Valverde, Magnus Kor, Caruso, Ciccone, Warren Barguil, Vincenzo Nibali. Estamos viendo de nuevo la imagen del grupo. Este es el principal, ¿no? Simon Yates, ahí está Sebastian Reichenbach, el corredor del equipo Groupama Français de G. Y vemos cómo van recogiendo corredores también de los que marchaban por delante. No sé, ¿qué pensáis? ¿Desde este puerto será Bernal el que lo pruebe? Porque parece claro que algo tienen que hacer, ¿no? Para intentar ganar la carrera. Bueno, de momento lo que están buscando Van Barle y Bootpulse es a ver si encuentran ese punto de debilidad de Alaphilippe. Es un puerto largo, por lo tanto, es meterle ese ritmo asfixiante y a ver si explota. Si no, bueno, pues tal vez a lo mejor cerca de la cima, pues no sé si Egan Bernal o Geraint Thomas lo prueba, ¿no? La carrera, la verdad, es que la gente va con las fuerzas muy justitas y aunque nosotros aquí sentados vemos el ataque porque la gente va muy tocada, el problema es que los corredores que están dando a los pedales van tocados y diciendo, voy a esperar un poquito, atacar más tarde porque si no hoy no llego a la línea de meta. Qué carretera, ¿eh? Estrechita, rugosa, 9%, hasta Pello también, que ha estado súper activo en el inicio de la etapa, Pello Bilbao, y ve, ¿eh? Como, ahora el trabajo de Van Barle está siendo espectacular, está reduciendo
constantemente la diferencia de los hombres que son cabeza de carrera. Bueno, ha habido un momento, ¿no?, que se podía pensar en que de nuevo corredores como Rigoberto Urán, como Alejandro Valverde, podían meterse en la clasificación general de la carrera, pero ya Ineos ha dicho basta, ¿no? Digamos que... Sí, ha habido un momento que estaba toda la carrera tan sumamente rota que hacía presagiar que pudiese pasar cualquier cosa, ¿no? Yo creo que ellos han visto que Alaphilippe sufre mucho manteniéndole a un ritmo constante y duro, y lo que están haciendo ahora mismo pues posiblemente sea eso, ¿no? Intentar que, pues eso, que hacerle, llevarle justo al límite, para ver si, bueno, pues tanto Bernal como Geraint Thomas tengan la posibilidad o la capacidad de poderle restar tiempo, quitar tiempo, de cara a quitarle ese maillot amarillo con el que están soñando absolutamente todos los que están ahí en ese grupito. Ahí ven hacia dónde se dirige la carrera y también esas nubes, ¿eh? Meta nos han indicado que estaba lloviendo. Ahí ven, ¿eh?, toda la carreterita por la que va pasando la carrera, camino de este puerto de Lizeran. El Chicón, ¿eh?, que ha encontrado un ritmo bueno y está apretando. Recordemos que los que están en esta fuga son Rigoberto Urán, ahora, que ha llegado a ser una fuga de más de 20 corredores, de 28 corredores. Ahora quedan Rigoberto Urán, Alejandro Valverde, Warren Barguil, Guillaume Martin, corredor del Guanti, Reichenbach del Grupama, Lutsenko del Astana, De Plus del Jumbo Visma, Michael Woods del Education First, Ciccone, Nibali, Caruso, Simon Yates, Amador y Kort Nielsen, el corredor del equipo Astana. Que sí, aquí todos aprietan, fíjate ahí cómo agachaba la cabeza también Kreisby, que está apretando durísimo. Ahora Dylan Van Barle, está claro, están haciendo una apuesta para eso, ¿no? Si el ritmo constante mantenido acaba reventando a un Julien Alaphilippe, que se lo están... Él se lo está currando y lo está haciendo muy bien, pero le están apretando los otros tremendo, tremendo. Sí, es que lo que tiene que ser. No le van a dejar, sí, Pedro, pero una alfombra roja. Otros tours mucho más conformismo, ¿no? Aquí realmente es lo bonito que estás teniendo este año el tour, que la carrera está abierta y no hay un super equipo dominador, no hay un corredor que vaya mucho más que los otros. Ya se ha apartado Van Barle. Vamos, que claro, este acelerón que había pegado no podía aguantarlo durante mucho tiempo. Y ahora entra Puls, que es otro corredor al que han guardado mucho durante la etapa. Saben quizá que tampoco tiene, ¿no?, el gas de otros años y le querían aprovechar, pues eso, los kilómetros que puedan este puerto de Lizeran, y le han estado guardando. Ahí estaba Dylan Van Barle, Patrick Conrad también, que está cediendo. Esta extensión preciosa entre estas laderas verdes típicas de los Alpes. 57 segundos, baja ya del minuto y sigue, se ve que Puls también ha entrado ahí para... Mira, Michael Woods, que ha trabajado muchísimo para intentar hacer el hueco con Rigoberto Urán, y lo que es la fatiga, la gente va cediendo poquito a poco después del paso de los kilómetros. Lutsenko, que ayer también estuvo en la fuga, fíjate, Ciccone, que hace un momento estaba tirando ahí por delante, y es tremenda la fatiga con la que se llega, y recordemos que mañana queda otra etapa muy dura en el Tour. Bueno, este puerto de Lizeran de 2.770 metros, ya se ha subido en varias ocasiones, aquí simplemente he visto, creo que eran 6 veces que se había coronado, solo un español, Fernando Manzanet, que en 1963 lo coronó, iba fugado y consiguió la victoria en Val d'Isère. Además, en la misma vertiente que lo han hecho, porque luego recuerdo, pues en el Tour de Francia del 93, Chiappucci lo pasó en primer lugar, pero a la vertiente van a hacer ese descenso, esa gran jornada del italiano, donde puso contra las cuerdas a Miguel Indurain un final de etapa que era en Sestrier. Jesús Herrada, que después de haberlo intentado, al final la carrera se ha puesto tan seria, tan dura, no han permitido en ningún momento la escapada y... Mira, Enric Mas, también cede. Eso quiere decir efectivamente que el ritmo que está poniendo el Ineos está siendo muy exigente para todos los corredores. Ahí está Nairo también en la parte trasera del grupo. George Bennett, que empieza a sufrir. Este es uno de los grupos grandes ya que vienen por detrás intentando pasar lo mejor que puedan el día. Este puerto de Lizeran, que corona, como decíamos, a 2.770 metros. Fue el primer paso... El primer gran paso alpino de los Alpes franceses que se hizo, bueno, conecta el Valle de la Maurienne con el Valle del Tarente. Toda esta zona son las pistas de esquí de Val d'Isère, las grandes estaciones también de los Alpes franceses. Y ha cedido también ya
George Bennett, y ahí está Nairo, que bueno, ayer lógicamente gastó y también empieza a ceder en este grupito y cierra ya Richie Port. Qué destrozo se puede organizar sigan así los corredores de Ineos. Va a ser tremendo. Y sobre todo aquí ya están siempre en torno a los 2.000 metros de altitud, o sea, superando los 2.000 metros de altitud con el castigo añadido que es esa dificultad para poder respirar. Y ahí vemos cómo se pagan, ¿no, Carlos? Todos los esfuerzos. Ayer hizo un etapón espectacular y hoy, bueno, no puede estar en el ritmo de los mejores, Nairo. Sí, bueno, es un poco lo que le hemos visto los días anteriores también, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, siempre es bonito ver a un corredor o un escalador como Nairo desenvolverse como se desenvolvió ayer en la ciudad de Galibier, pues fue bonito, ¿no? Con respecto a lo que apuntabas hace un momentito de que otros años con el control del Sky, ¿no? Este año al no ver ese control que permite que la gente pues no se conforme y tal, yo creo que es lo que está haciendo que realmente la carrera esté viva, que sea bonita, y el no saber qué es lo que va a pasar pues hace que todos estemos aquí pensando, viendo la televisión y quién arrancará o quién se quedará o qué pasará, ¿no? Porque realmente ver este corredor hasta donde está llegando, que era algo que nadie pensábamos en absoluto, pues es realmente fantástico, ¿no? Y quedan 40, 44 kilómetros de etapa y el grupo principal son 8, 9, 10 corredores. Vamos a ver qué gas tiene Wout Poels, el hombre de Ineos, que va tirando, porque es el que va a tener el punto, ¿no? Le estarán dosificando, pero yo creo que esto es indicio de que va a atacar o Geraint Thomas o Egan Bernal, o si pueden los dos, ¿eh? Está dando, porque fíjate, 30 segundos les queda la fuga, y aquí Caruso y Nibali estaban también haciendo un pulso, ¿no? Para intentar mantener opciones. Lo que pasa es que realmente se ha puesto muy cara esta etapa de hoy con el empuje que están poniendo por detrás los corredores del equipo Ineos. Toda la salida que ha sido durísima, no ha habido un metro de descanso, ¿eh? Siempre picando hacia arriba, picando hacia arriba, y eso hace que realmente sea muy exigente esta etapa de hoy. 43 kilómetros para el final. Ahora a los de cabeza les quedan ahora 6 kilómetros para coronar, ahí lo tienen, lo pueden ver en la parte superior derecha, 6 kilómetros para coronar este puerto de Lizeran. Sí, además ahora están en una de las zonas más duras, ¿eh? Un kilómetro prácticamente. Ahí va Geraint Thomas. Geraint Thomas hace cambio de ritmo. Nadie parece que vaya por él. Sí, ahí se abre Egan Bernal. Nadie se mueve. Mikel. Mikel parece que quiere reaccionar. Mühlberger, ¿no? Tiene que ser el otro corredor. Sí, bueno, es el que está tirando impresionante ahora. Impresionante el Bora, ¿eh? Con dos corredores llegando ahí a la parte más importante de la etapa. Primer cambio de ritmo a cargo de Geraint Thomas, que ve que no ha acabado de romper, pero bueno, insiste el corredor británico. Sí, ahí vuelve a dar un puntito de gas. Alaphilippe que va al límite, ¿eh? Mikel que se está cortando un poquito también ahí por detrás de Kreisvig, y Alaphilippe, yo creo que está a punto de ceder también el corredor francés, y queda mucho para el final de la etapa. Bueno, fíjate, estos ya saben, ¿eh? Que son conscientes que la carrera viene muy fuerte por detrás. Qué espectáculo, ¿eh? De subida. Mira, Kreisvig, que ahora también lo prueba. Bueno, atacas tú, pues yo también sé hacerlo, ¿eh? Durísimo el ataque del holandés, ¿eh? Un hombre que tuvo un tiro de Italia. Y tira hacia adelante. Sí. Geraint se levanta y tira hacia adelante. Sí, pero se levanta y se vuelve a sentar, ¿eh? Para buscar ese ritmo. Mira, Richie Port, que está... ¡Ojo! Bernal, ¿eh? Bernal está esperando. Bueno, hay que ver, ¿no? Si se ha ido ahí para atrás. Con Alaphilippe. Ahí arranca también. Mikel Landa, que se está quedando con Alaphilippe, y Bernal, que tira hacia adelante. Vaya cambio de ritmo también del colombiano. Vaya capacidad para cambiar el ritmo. Mikel Landa, que quiere reaccionar también a Alaphilippe, que está sufriendo. Y a estos les quedan más de 6 kilómetros para coronar el puerto. Se va Mikel Landa ahora por delante, y Alaphilippe, que echa un vistazo a ver quién le puede ayudar, pero se está quedando solo muy lejos de la cima del puerto. ¡Qué espectáculo! Durísimo el cambio de ritmo que ha hecho ahí Kreisvig. Ha salido Geraint Thomas y ahí vienen los dos corredores de Bora. Está también Egan Bernal y quiere llegar también Mikel Landa con ese gesto tan característico en él, ¿eh? Agarrado abajo del manillar y lanzando la bicicleta hacia adelante. Sufre Julien Alaphilippe. No, es que de buscar ese punto débil, ¿no? Un ritmo alto, un puerto largo, muy alto y buscar ese punto de asfixia, y luego que los líderes, ¿no? Los que pueden hacer daño, como era Geraint Thomas o Egan Bernal,
que moviesen ficha. A Mikel viene, ha pasado ahí también a Magnus Kort, que venía de la fuga. Está a puntito de entrar. Si hay un pequeño parón ahí, lo puede conseguir. Y bueno, impresionante. Buchmann y Mühlberger, los dos corredores. Aguanta Caruso también ahora, de los que venían de la fuga. Ahí se ha agarrado ya Egan Bernal y no acabamos de ver llegar ahí a Mikel Landa. Mikel sería importantísimo que pudiese entrar aquí antes de que cogiese el otro grupito, porque ahora tiene Krasbach, tiene a su compañero y seguramente ponga un ritmo importante. Otro cambio de ritmo ahora de Bernal. Ahí se ha quedado ya Mühlberger, que estaba haciendo un trabajazo también. Y ahora ha cambiado el ritmo Bernal. Mira, ahí le está echando una mano. Ahora supongo que es André Amador. Sí. Le está echando una mano a Mikel, a ver si lo puede meter ahí en carrera. Complicado, ¿no? La situación de carrera que tiene Alaphilippe de aquí al final. Esto es lo que están buscando un poco todos los equipos. Bueno, Bernal, el colombiano, ¿qué piernas tiene? Alejandro Valverde parece que quiere reaccionar. Ayer lo hizo y, lógicamente, el Galibier... No, ya no ha entrado ese cambio de ritmo. Simon Yates es el que quiere intentar estar ahí. Sabe que eso le lleva también hacia el triunfo de la etapa, pero no va a ser fácil. Es un corredorazo y lo está intentando. Y yo creo que Simon ha visto que quizá ya venía la carrera muy fuerte por detrás. Ha preferido, aunque fuera un kilómetro, tomar un poquito de aire. Porque ahí vemos cómo se está empeñando ahora Warren Barguil y con todo lo que queda. Ah, cuidado, que aquí está Laurens de Plus también, ¿eh? Es otro corredor que va a colaborar ahora con Steven Kreisbeck. Ahí Rigoberto, digo, parece, a ver si... Parecía que no iba a hacer intención de agarrarse a la rueda de su compatriota. Hace muchos años, ¿eh?, que no veíamos una etapa estaba como esa, desde justo tan lejos de meta y con ya esfuerzos individuales de cada uno. Yo le siento la carrera rota completamente, o sea, es que aquí vas cogiendo la rueda que puedes y va todo destrozado completamente. Mira, Andrei se ha quedado aquí, está tirando hacia adelante Mikel, ahora se está encontrando con Alejandro Valverde, que va a intentar meterle de nuevo junto con Mühlberger. Pero fíjate, Richie Porte, por ejemplo, va hacia adelante y vemos como Alaphilippe está sufriendo. Le quedan unos 5 kilómetros a él aproximadamente. Ahí está Nairo también, que va siendo superado poquito a poco por los coches de los equipos. El ganador de la etapa de ayer. Y ahí está Egan Bernal. Recordemos, la situación en la clasificación general es Alaphilippe líder, Bernal a 1.30, ¿eh? Solo a 1.30, 1.35, Geraint Thomas a 1.47, Steven Kreisbeck, Pinot ya no está en carrera, Buchmann a 2.14 y Mikel Landa a 4.54, porque Nairo, que está un poquito por delante de él, ya marcha por detrás también. Ahí es cabeza de carrera este grupo con Vincenzo Nibali y con Egan Bernal. Ahora son los corredores del equipo Jumbo-Visma los que están intentando acercar a Kreisbeck, a la situación de carrera del colombiano y cómo se está quedando. Yo creo que aquí se le está escapando la carrera. Es verdad que hay un descenso muy largo donde él se la va a jugar, pero es que queda otro puerto, Carlos, y eso es dificilísimo de superar, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, la parte inicial de Liseran sí que es técnica, que es, puede, posiblemente pueda recortar tiempo, pero luego ya cuando lleguen las carreteras más abiertas, un poquito más rectas, un grupito como los que van por delante, que van a intentar colaborar, evidentemente, pues se lo va a poner muy complicado, ¿no? Aquí la situación de carrera ahora mismo es que los dos corredores del Lotto puedan tener controlado a Bernal y esto, pues bueno, si son capaces de conseguir de cogerlo, pues será beneficioso para todos, porque tirarán todos. Si no, llevar ahí a Geraint Thomas a rueda, pues va a crear esa incertidumbre que posiblemente también le pueda beneficiar por detrás a Alaphilippe, o bueno, también puede conseguir que Mikel vuelva a entrar con ese grupito, que sería pues nuestro deseo y creo que sería lo más positivo en esta subida, por lo que estamos viendo ahora mismo. Y pide relevo ahora a Egan Bernal, pero le dicen que no, que ha formado este grupo en cabeza con Nibali, con Simon Yates, con Egan Bernal, con Warren Barguil. Este es el líder de la carrera. Se ha quedado ahí con Guillaume Martin y con Andrei Amador, el corredor costarricense del equipo Movistar. Menos de 4 kilómetros para los que son cabeza de carrera. Y fíjense ya el hueco que se está abriendo. La verdad es que en estas distancias, él en la bajada, yo creo que va a volver a ser un corredor muy competitivo, ¿no? Es decir, se puede volver a meter en carrera. Pero claro, es que luego le queda la subida final. Lleva un desgaste tremendo desde el primer kilómetro y desde hace ya muchos días en la carrera. Ahí tienen el grupo de Bernal, que una vez que ve que nadie colabora, y oye, muy bien Rigoberto, que de momento sí que está pudiendo aguantar ahí en el ritmo de este grupo. Ahí tienen 15 segundos la diferencia entre cabeza de carrera y el grupo de Geraint Thomas, y 47 ahora la diferencia entre cabeza de carrera y este corredor, que además, como siempre, es un poco así teatrero, ¿no? Haciendo estos gestos, no sabes hasta qué punto realmente va sufriendo ya el límite de sus fuerzas
No es que sé, si le puede quedar aún algo, ¿no? En la parte final del puerto. Ahí está intentando apretar ahora de 4 kilómetros para él. 47 segundos de diferencia. Recordemos que en la clasificación general Bernal está un minuto y medio por detrás. Bueno, el colombiano que se acerca, ¿eh?, poquito a poco a ser el primer corredor de su país en poder ganar el Tour de Francia. Aquí la cuestión ahora mismo es que si con Egan Bernal no van a tirar ninguno de los que están delante, ¿te merece la pena tenerlo 150 metros por delante de Geraint Thomas o te interesa que pare para que tiren todos y que eso vaya realmente hacia adelante? Es una, ¿sabes?, una reflexión. Porque con la... Entonces, pues, ahora mismo pues, bueno, intentarán que estos dos corredores tengan un desgaste importante para que lleguen un poquito más mermados de cara a la parte final, pero tener a mí a... La situación de carrera como está es un poco de desgaste que, bueno, pues que no ayuda a que sume todo, ¿no? Bueno, pero yo creo que la táctica es clara. Egan Bernal por delante y Geraint Thomas a rueda. Ahí chupando ruedas, recuperando. Es verdad que está sacrificando al colombiano, ¿no? Pero fíjate el esfuerzo que está haciendo ahí Logan de Plus por llevar también a Kreisbeek y él va mucho más cómodo y podría suceder como ayer, que a lo mejor luego el británico lo intente a falta de un kilómetro... Que es, o sea, muy que tú duro. ¿Crees que sigue siendo la primera opción para Ineos Geraint Thomas? Geraint Thomas, sí, 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 sí. Y yo creo que lo único que va a esperar a ese último kilómetro, a ver cómo se evoluciona esta final de ascensión para que a lo mejor Thomas haga el salto y contacte con Egan Bernal. Ahí tienen, 15, 18 segundos, 21 ahora la diferencia. Esta es la zona más cómoda que queda del puerto, un kilómetro que tiene el 4%, el próximo kilómetro tiene el 7%, luego viene un kilómetro al 10% y el kilómetro final al 7,3%. Se ha quedado completamente solo y tiene que asumir, lógicamente, él todo el peso de la persecución. Sí, el problema es que ya con un minuto se va a hacer, o va a ser muy difícil que contacte a la feliz con esa capacidad que tienen en el descenso del puerto, ¿no? A lo que es la cabeza de, o lo que son sus más directos adversarios. Y a un minuto es difícil recortar, aunque el puerto es muy largo, pero es un puerto que tampoco, al principio sí que es técnico, pero luego hay muchas zonas de dar pedales y ahí un hombre solo es muy vulnerable. Y al final puedes recortar un poco en un principio, pero luego ya el último puerto va a ser la losa, ¿no?, que pueda caer sobre Julian Alaphilippe. Ahí se mantiene el hueco de esos 14, 15 segundos aproximadamente entre el grupo de Thomas. 1:09 ya para el maillot amarillo. Y ahí está Nibali, que también ha tenido que acabar cediendo ante el empuje que está poniendo el corredor colombiano. Y está empezando a sufrir también Rigoberto Urán. Viene de la fuga, ha gastado mucho también el colombiano y veíamos cómo está cediendo. Ahora Barguil, que parece que sí que quiere entrar un poquito a colaborar. Bueno, aquí hay dos cazadores de etapa y un hombre que va por la clasificación general de la carrera. Pero es que yo Barguil le veo muy valiente, ¿eh? Sí, por eso guarda que hay alguien que siempre va a tirar ahí, ¿eh? No, iba a decir que yo creo que estamos viendo una imagen que muchas veces sucede más en el Giro de Italia, ¿eh?, que la gente en las últimas grandes etapas de los Dolomitas va ahí cada uno un poco al ritmo que puede, ¿no? El Tour normalmente siempre ha sido una carrera más controlada y por eso también este año está siendo tan bonito, ¿no? No haber un equipo tan claramente dominador como es el Ineos. Así es, yo creo que al final lo bonito de este deporte es esto precisamente, encontrarte con estas situaciones de incertidumbre, qué pasará, quién tirará, hago bien en parar a este, o sea, aquí la toma de decisiones es súper importante porque las fuerzas son justas, porque hay muchísimos intereses encima de la mesa ahora mismo y evidentemente porque, bueno, pues hay ciertos corredores que de tomar una decisión correcta pues puede sacarles una renta de tiempo importante que te puedan posicionar en el podium, incluso ganar la carrera o sacarte de ella, ¿no? Entonces yo ahora mismo, según lo veo desde aquí, que es muy fácil tomar decisiones, sí, porque sí, no tenemos evidentemente la tensión que tienen ellos, sí que posiblemente, pues bueno, ya que estás haciendo trabajar a este corredor, no te cuesta nada que pararle un poquito y que tire con el otro, porque al final vas a sumar dos corredores, el resto van a ir a buscar la victoria de etapa y Geraint Thomas pues va a seguir en el mismo sitio y con la misma comodidad, ¿no? Entonces vas a utilizarle de una manera quizás más eficiente. ¿Y lo de Barguil? Bueno, se ponía a tirar ahí y ahora bueno, se queda, ¿no? Yo creo el minuto bueno, exacto. Como sueles decir tú.
Fíjate, claro, es que fíjate, el problema para la Filip es que gente como Cor Nielsen, como Andrei, que vienen muy castigados de la fuga. Encima le arrancan de Lineos. Encima le arranca, ¿eh? Eso moralmente hace daño, ¿eh? Yo creo que eso probablemente desde el coche le hayan dicho, oye, pégale un cambio de ritmo si puedes, ¿no? Para que él se sienta más débil moralmente. Es que con un minuto, ahora que Wout Poels vaya a recuperar un minuto, se me No, yo creo que solo un cambio de ritmo para descentrarle un poco a él, ¿no? Hombre, no va a recuperar un minuto. Yo creo que hay, hombre, no lo sé, luego cada uno tiene su carácter, ¿eh? Pero ya, pero mira, ¿eh? Ya va a ser líder, ¿eh? Ya va a ser líder Egan Bernal. Probablemente lo será claramente cuando corone este puerto. Le quedan 2 kilómetros, lo que decimos, ¿no? Él en la bajada luego se lanzará y seguro que podrá recortar algo, pero le queda un último puerto que a mí se me antoja muy difícil que pueda aguantar el corredor francés. Es que Julian Alaphilippe tiene que tratar de cazarles. Como empiece el último puerto, bueno, no tiene que empezar, sino cuando acabe el descenso de este puerto de Lisserand, como un esteco de adelante, que se me antoja imposible ya con la diferencia que lleva perdida, el Tour al final se le van a caer, le caen muchos minutos. ¿Cómo debe estar Colombia con este corredor asaltando la clasificación general del Tour de Francia? Tiene solo 22 años. Es el segundo Tour que corre. El año pasado lo hizo claramente como gregario de los dos jefes de fila, de, sobre todo en aquel momento de Chris Froome, ¿no? Pero acabó ganando la carrera Geraint Thomas y sabe aquí, es consciente que está entrando en la historia del ciclismo. Puede ser el primer colombiano que gane el Tour de Francia. Ahí está apretando también a Simon Yates. Fíjense, ha soltado hasta el bidón, ¿no? Como diciendo, me sobra todo, ¿no? Me sobra todo. Quiero aguantar ahí a rueda de Egan Bernal, sí, que se está creciendo, viendo que es el líder virtual de la carrera. Y Logan de Plus ya no tiene más que aportar ahí. Simplemente es, bueno, si ataca a su compañero o sobrevivir, ¿no? Evitar que la diferencia no se dispare. Mira, ahí se está creciendo Egan, está haciendo daño. Y Simon Yates al final ahí dando esos cabezazos, pero ya casi en ese momento de entregar la cuchara. Bueno, se está creciendo este corredor colombiano de Bogotá. Lógicamente, esta altura del Lisserand de 2.770 es una altura familiar. Bogotá está a 2.700 metros de altitud y para él es como si estuviese en casa, ¿no? Así que lo está demostrando. Se hablaba mucho en este Tour de Francia, que esta última semana los Alpes, con picos todos, ayer, hoy, mañana, con montañas superiores a los 2.000 metros, que iba a ayudar a los colombianos por esa capacidad que han tenido de adaptación en altitud. Y hoy lo está demostrando este corredor, no su adaptación, sino sobre todo sus piernas y su capacidad escaladora. Superando a los más grandes, ¿eh? A Lucho Herrera, a Fabio Parra, ahora al propio Nairo Quintana, y con solo 22 años, lanzándose a por la victoria en este Tour de Francia 2019. De 42 segundos ya al grupo de Geraint Thomas. Este va como una moto y los otros van en modo supervivencia. Bueno, lo que tú dices, ¿no? De Plus aquí ya ha hecho lo que podía. Él está aguantando, está manteniendo el ritmo, pero el cambio que ha hecho el colombiano ha sido espectacular. Y de nuevo, viento favorable, que eso es buenísimo, para ver estos ataques. Mira, ahí está Mikel, que estaba entrando de nuevo. Muy bien, muy bien también Mikel Landa. 1.43, sí, se le está escapando. Vaya día durísimo para los franceses. Estaban disfrutando de este Tour como nunca. Y el mismo día se van a encontrar con el abandono de Thibaut Pinot, con este corredor que yo creo que ya podemos ir diciendo que va a perder este maillot amarillo hoy, ¿no, Carlos? Difícil lo tiene. Sí, porque al final ahora todo el tramo que tiene de bajada, aunque evidentemente sea muy técnico, ya leímos que se defiende francamente bien y que los podría coger. Como no lo consiga, va a ser un tramo realmente difícil en el que va a tener que hacer muchísimo desgaste. Ya después de haber sufrido aquí lo que está sufriendo, la última subida va a ser para ver la puntilla, ¿no? Y además hay 10 kilómetros de llano, o sea que hay sí, también que un falso llano de estos que te entrará aire por todos los sitios y que tienes un desgaste muy grande. Por eso yo apuntaba anteriormente que a lo mejor este corredor sí va a conseguir aquí un minuto y pico, pero va a tener también muchísimo desgaste que a lo mejor le puede pasar factura también en la parte final. Por eso tienes que jugar con muchísimo tacto y tener muchísimo cuidado, porque estamos viendo desvanecimientos de corredores que bueno, pues a priori a lo mejor no nos podemos esperar que pasase esto. Y va a entrar Mikel, va a entrar, ¿eh? Si no es ahora, en la primera parte del descenso va a conseguir entrar también el corredor alavés en este selecto grupo en el que están De Plus, está Kreisvik, está Buchmann y está también Geraint Thomas junto con Vincenzo Nibali. Solitario esfuerzo, tremendo esfuerzo el que tiene que hacer este corredor
que yo creo que él, seguro que por su cabeza también estará empezando a pasar la posibilidad de perder ese maillot amarillo con el que realmente se había ilusionado, ¿no? Hace más de 30 o hace 35 años que un francés no conseguía ganar el Tour de Francia, lo han tenido más cerca que nunca. Pero ahora Ineos está dando un golpe encima de la mesa y está recuperando esa posibilidad de volver a ganar el Tour de Francia, y con otro corredor como es este hombre, Egan Bernal, que corona este coloso de los Alpes, el puerto de Liserán, 2.700 metros de altitud, el más alto de esta edición, y se lanza ya a por todo, a por la victoria de etapa y a por la clasificación general de la carrera. Ahí está Mikel, que ha entrado, bravo también el Alavés, que ha podido llegar hasta este grupo. Ahí recogen de los auxiliares un poco de ropa porque no, finalmente no ha llovido, daban lluvia también aquí en la parte alta del puerto, pero en meta sí que hace un ratito nos han dicho que llovía, y vamos a ver cómo están las condiciones meteorológicas, pero vemos como el holandés ha cogido ahí supongo un chaleco o algo así para ver si tiene tiempo de ponérselo, y con tanto sudor, ¿no?, que llevas ahí en el pecho, intentar no enfriarte, ¿no?, en la bajada. Sí, ahí se lo va a colocar. Sí, sobre todo es que hay 2.700 metros de altitud y evidentemente aunque vayan con el termostato a tope, hace frío, ¿no? Hace fresquito, entonces es importante protegerse y evitar en esta parte final de la carrera en la que las defensas están muy bajas, sobre todo pues eso, que un resfriado a última hora te pase una mala factura y te lleve al traste con todo el trabajo que han hecho hasta llegar aquí. Pues Geraint Thomas que ha ido a coger el bidón y no ha tenido opción, y Mikel, y prueba en solitario en el descenso. La primera parte es un poquito técnica, no creo que le dejen aquí ya volar solo. Pero bueno, ahí está la actitud. Iba a comentar que en esa victoria y ese paso que hizo Fernando Manzanek en este Col de Iserán, tuvieron que hacer un túnel entre la nieve porque quedó totalmente cortado, ¿eh? Y fíjense ahora cómo está esto sin nada de esos neveros a estas alturas. Preciosos estos puertos de los Alpes, la verdad es que le dan este componente mítico, ¿eh? No puede faltar nunca en una carrera como el Tour. Ahí anima al público, también al francés, al maillot amarillo, que es consciente, mal momento el que está pasando, día difícil para ellos, pero como nos decía Juan Magárate el día que estuvo comentando, este es un equipo que vive del día a día, ¿no? Habitualmente nunca ha tenido un corredor para la clasificación general. Él se insistía en que iba a ir pasando día a día, pero hoy parece que puede ser el último de esos días. Ahí le entregan también un bidón, este no quiere nada y se va a lanzar en el descenso, pero claro, es que 2 minutos es mucho tiempo, Pero Egan Bernal es un problema, pero primero para él es llegar a la altura de Geraint Thomas, y 1 minuto para Geraint Thomas, o sea, que le tiene de ventaja, también es difícil, ¿eh? Sobre todo porque la parte inicial sí que es más técnica, como estamos viendo, pero luego la zona de Val d'Isère, que es la mitad, esa estación de esquí, que es la mitad del descenso, ahí hay una zona de muchas rectas, incluso zonas de dar pedales. Ahí ese problema que tengo que corregir en pleno trayectoria. Recuperamos aquí al hombre que es cabeza de carrera, totalmente volcado. Y es que este sabe que está haciendo una gesta, ¿eh? Está entrando en la historia de este deporte. 22 años, colombiano, puede ser el primero de su país en ganar la carrera y sería, bueno, siempre se decía, ¿no?, que Braceford ya era un corredor que él era consciente de que era el futuro, ¿no?, no del equipo con esta edad. Y bueno, no olvidemos que Froome está en una situación después de una lesión gravísima, que ojalá tenga la capacidad de recuperarse, pero Carlos, espérate, que Geraint Thomas les va a dar matar y le ahí van a gastar mucho detrás, y Geraint Thomas comer beber y pero puede cogerle a este, o por qué no le dicen, oye, espérate que viene Geraint Thomas, y entramos los dos agarrados de la mano como lo hizo Lemon Eynol en Alpe d'Huez en el Tour del 86. No, 86, sí. Bueno, vamos yo a ver. Yo te digo que vamos a ver alguna cosita con Geraint Thomas, porque, insisto, va ahí muy cómodo el británico. Sí, la verdad es que el puerto, una vez pasas el segundo kilómetro, la subida de Tignes, es un puerto que se adapta mejor, ¿no?, a las condiciones de un... Mira, Simon Yates está entrando de nuevo, lo que pasa es que, claro, vamos a ver si va a tener la capacidad de aguantar la última subida al colombiano, ¿no? Pero bueno, ves, esto ya es una incomodidad también para esta exhibición, ¿no?, de la que hablaba Perico por parte del conjunto Ineos.
Aquí te encuentras un poco todas estas situaciones y bueno, y que Bernal ahora vea que este corredor entra por detrás y que, para, que estoy bajando despacio. O sea, ya te empieza a generar dudas, ¿no? Ya no solo es que llevas una losa detrás, sino que generas unas dudas que antes pues no tenías, ¿no? Y por detrás, evidentemente, aunque no tiren todos, que solo va tirando el compañero de Krasbach, evidentemente manteniendo esa distancia ahí, pues saben que Krasbach está tranquilo porque bueno, el otro está haciendo un desgaste que él no está haciendo, ¿no? Geraint Thomas tampoco, pero el resto de corredores que vienen ahí tampoco. Entonces eso hace que bueno, pues que la carrera posiblemente no avance y que este corredor pues en un principio pueda beneficiarse de nuevo un poco de esta situación. Ahí ve el coche, alguien va ahí un poquito por delante de... ¿Esto qué es? Esto es granizo. Ha granizado, ¿no? Daban lluvia, tormentas, ¿no? Sí, pero sí, eso está. Es una granizada, ¿eh? Yo creo que será... Estará la carrera llegando a ese punto. O por lo menos que no lo digan, si no... ¿Por qué lo sacan? Sí, la entrada del túnel ahí. Yo... Sí, pero es verdad que el suelo parece como que hubiera caído algo, ¿no? De ¿sí? granizo. 1'10, está manteniendo bien, ¿eh? Incluso aumentando. Ha coronado el puerto con un minuto. 2'05 a la Philippe, sí, quizás ha recortado 5 o 6 segundos, pero eso no tiene una gran importancia, ¿no? Fíjate qué bajada, qué estrechita, con ese balcón, como tú dices, ¿no? A la izquierda, que... No, me estaba acordando ahora, pues le va a pasar a Julián Alaphilippe sin tan y tan ajustado lo que a Dumoulin en la Vuelta a España, ¿no? Cuando Fabio Aru atacó toda la Astana en el puerto de la Morcuera, cedió un poquito, pero una vez que acabó el puerto tenía bien organizado la Astana... El bloque y lanzaron al triunfo a Fabio Aru. Dumoulin iba solo y aunque estuvo ahí cerca, luego un hombre solo no es capaz de rematar o de tapar ese hueco. Y a Alaphilippe yo creo que le va a pasar. Va a recortar, yo creo incluso llegará al medio minuto o los 20 segundos, pero no creo que le esperen en ningún momento Kreisbach o ni Mikel Landa ni nadie. La vía del tren, ¿no? Ah, sí, claro, esto es... Yo digo, joder, esto que nos están sacando aquí. No, eso es un quitanieves. Es un quitanieves. Pero esto se entiende que es la zona por donde pasa la carrera, ¿o? No creo. Pues no sé, tendrían que decir algo la Radio Tour, ¿no? Sí, porque la verdad que pero si no nos están enseñando y no pasa la carrera... Claro, para decirnos que ha caído una tormenta... Es un lío que no veas. Bueno, a lo mejor es en la meta, yo qué sé. No hay ninguna información, estaba repasándolo por si había algo, pero aquí no hay ninguna información. Parece raro, ¿no? Porque está todo tan limpio por la zona sí. en la que están pasando, pero sí, sí que parece que haya caído. Es cierto que el cielo, como pueden está ver ahí, bien. Se ve muy cargado, pero bueno, vamos a ver si efectivamente eso es una zona de paso de la carrera. Y aprovechando para comer, sabe que le quedan kilómetros aún y tiene... Ahí tiene tres corredores a Bud Pools y hay dos más que no sé ahora yo quién es. Ah, Richie Porte. Y el otro no... Es que tiene una técnica, hace unos giros. Y hacerlo así, con la fatiga que tiene, realmente no, es asombroso. Echando la mano atrás para coger comida, en fin, ¿eh? Algunos que no comen ni yendo bien. Mira, no, para que es eso, no es una etapa muy larga, pero hay que comer, ¿no? Que la fatiga está siendo tremenda, ¿eh? Para todos, tremenda. No es larga en cuanto a kilómetros, pero al final las horas son 4 horas prácticamente encima de la bicicleta y a un ritmo vertiginoso, ¿no? Esto va a ser la línea de meta, lo mismo, ¿eh? Que recuerdas que ahí hay un pantano, un embalse grande arriba en la cima y veo ese embalse, pero sí, bueno, que puede sí, ser cualquier otro sitio, porque como no nos dicen nada es hacer sí, lo que pasa es que el embalse se rodea, es decir, esta parte debe ser la parte inicial de la subida. Por eso quizás están pasando esa máquina para intentar abrir, ¿no? La carretera, yo no sé. Que no lo digan, ¿no? Sí, yo aquí no dicen nada. No hay ninguna información. ¿Simon Yates le pasará al relevo? Perico. ¿Tú hombre, le pasas, yo no lo haría, tú pero... ¿Tú no lo harías? ¿Ibas a ir todo el rato a rueda y luego ibas a sprintar? Hombre, como tiene que ser... Que le pasaba a la no Philippe. Sé qué está reclamando algo, ¿eh? Algo está un pinchazo, una avería, yo creo, ¿eh? Esto no es fastidios. Un problema mecánico. No puede. Sí, sí, me están mandando fotos. Ah, le están diciendo parando. Que despacio, ¿eh? Seguramente que a lo mejor sí que va a estar en pleno descenso de. No, me están Iserán. Indicando que es que ha caído una granizada tremenda, gente, compañeros que están ahí en Francia y otros amigos, que ha caído una granizada tremenda y que efectivamente es a unos 20 kilómetros aproximadamente para el final, donde se encuentra la carretera en ese sí, estado, sí. por eso y veíamos. Les están mandando parar, ¿eh?
Pero que yo creo que no, yo creo que a él le ha indicado la moto que tenían que parar. Lo que pasa es que, claro, aquí hay que ver ahora exactamente ¿Y dónde pican? ¿Y qué tiempos dan? O sea, es que esto es una cosa rara, ¿eh? Mira, es que mira cómo está, ¿eh? Joder. Mira cómo está. Bueno, increíble, ¿eh? Es decir, que a lo mejor tienen que acabar la etapa incluso. Habrán cogido los tiempos aquí y... Claro, claro, esto está generando un desconcierto ahora, que este dice que él no para, que él tira hacia adelante, ¿no? Y claro, Geraint Thomas y Kreisvik va adelante también, claro, ¿eh? Claro, porque Kreisvik no ha parado. Han dicho que... Esto le han dicho que pararan, pero es que estas cosas son muy, muy difíciles de gestionar. Fíjate el enfado que tienen ahí Rigoberto Urán con Vincenzo Nibali. Claro, aquí tú, imagínate, tu corredor, ¿no? Estás jugando en el Tour y te dicen que pares. Paramos todos. Pero aquí los equipos tendrán también con la radio. Mira, el coche de dirección de carrera les está parando. Claro, es que es un tema de seguridad. Aquí hay que informar de si la etapa acaba o qué sucede. Es decir, porque esto es una situación complicadísima de gestionar ahora. Sí. Es un tema de seguridad que los cogerán los tiempos, claro, que van a estar ahí. Claro, pero lo podrían hacer de otra manera, yo qué sé. Parar delante, mandar dos motos delante y en un momento que hay allí, parar todos y ahí el cronometraje, el árbitro que vaya cogiendo tiempos. Porque sí, es que si claro, no... Pero ahora ya tienen que haber tomado tiempos. Porque... ¿Y qué tiempos? Claro. ¿Dónde? Yo no he visto ningún sitio que hayan tomado tiempos. A ver, es que hay que pararle. Para tomar tiempos hay que parar, o sea... A ver, está diciendo, Julián Alaphilippe ha quedado, vamos a esperarle. Pero vamos a retrasar la carrera. Que pero tampoco es para ponerse, para enfadarse. Igual han dicho a 25 kilómetros de meta coger tiempo, pum, 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 pum. Ya, pero es que es muy raro. Sí, o sea, claro. ¿Cómo tomas tiempo? Porque sobre todo la carrera va rota. Si tú, total, cuando es una vía del tren, que paras, que no sé qué, compensas. Pero aquí no se ha visto en ningún momento claro en qué punto han decidido picar tiempo. Vaya sensación, vaya situación de complicada que, para gestionar esto. Es que es... Ahí está Christian Prudhoe, ¿no? Explicando toda esta situación de carrera, pero bueno, yo creo que es que nos la tendrían que aclarar a todo el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí, sí, está claro que en la meta ha pegado una granizada enorme. Sí, a 20 kilómetros de meta. 20 kilómetros, porque es lo que decíamos, el lago se rodea, pero claro, ahora hay que explicar exactamente cómo sigue la carrera. Si es que sigue, que esa es otra, ¿no? Si es que sigue. Ahí todavía ven, ¿eh? Están colocando coches, lógicamente, los miembros de la organización, pero esto es muy complicado ahora de gestionar. Aquí va a haber polémica, fijo, porque tomen la decisión que tomen, va a haber gente que no se va a sentir satisfecha con esa decisión. Están neutralizando la carrera, eso ya lo vemos ahí, y veremos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si, lo primero que hay que saber es si la carrera ha acabado. De momento indican neutralización, no fin de carrera, ¿eh? Pero en las circunstancias que está y eso que veíamos, yo no sé si por ahí se puede pasar. Bueno, es un tema de seguridad y si está abriendo la carretera, si ellos pasan por ahí con precaución, no es hielo, estamos hablando de que evidentemente es un granizo, que si lo están apartando y pasas con tranquilidad, pues pasas cuando ya esté la carretera más o menos limpia. Atención, que tengo una información importante. En principio la carrera se va a dar por finalizada y se van a tomar los tiempos en el Col de l'Isère-Anne. En el Col de l'Isère-Anne es lo que ha decidido, parece ser la organización, que se van a tomar los tiempos. Es decir, que si es así, Egan Bernal es el nuevo líder del Tour de Francia. Es lo que tú decías, Pedro, tenían que buscar un punto, porque claro, no podías parar la carrera aquí en mitad de una bajada. Bueno, la verdad es que esto es algo absolutamente inédito, ¿eh? Absolutamente inédito. Y también te voy a decir una cosa, ¿eh? Evidentemente no digo que lo hayan hecho por eso, pero esto favorece a Alaphilippe, que no se va completamente de la carrera, ¿no? Es muy difícil que luego pueda neutralizar o otra cosa, pero lo normal es que le hubiera seguido cayendo tiempo, ¿no? En la subida final a Tignes. Es decir, que vamos a esperar que haya una confirmación oficial, pero en principio se toman los tiempos del puerto de l'Isère-Anne y eso va a hacer que Egan Bernal sea el nuevo líder del Tour de Francia. Carlos, hay que ver cosas que uno no se puede imaginar, ¿eh? En el mes de julio parando una carrera por un aguacero, hombre, como el que ha caído. Por aquí, en el Tour de Francia del 96, hubo una cronoescalada en Val d'Isère que ganó Bersin. Fue el Tour, como decimos nosotros los españoles, que no ganó Miguel Indurain. Y al día siguiente se subía este puerto, se subía Galibier, y Galibier no se subió, al final se neutralizó también porque había nevado y se tuvo que neutralizar esa etapa y ser simplemente una etapa de 40 kilómetros. Vale, te lo pido, ¿eh?
Vaya caos. Tenemos unas imágenes ahora que nos van a mostrar nuestros compañeros de realización de la zona de 20 kilómetros, donde esa imagen que nos estaba mostrando el Tour de Francia, ahí tienen la granizada que ha caído, han de rodear todo el lago, volver hacia atrás y subir hasta 2.000 metros, y de ahí que la decisión que ha tomado la organización de la carrera es la de la neutralización de la misma y tomar tiempos en la cima del puerto del Iserán. Es decir, que en este momento ha finalizado la carrera, ya ven como todos se han abrigado. En fin, ¿cómo lo veis? Parece la decisión más lógica, ahí ya lo indican, ¿eh? Se ha parado la carrera y los tiempos son los del Col de l'Iseran. Carlos, no sé, es inédito lo que estamos viendo. Yo creo que es inédito, pero es una situación de carrera que tienes que gestionar. Y evidentemente, si es un tema que incurre en problemas de seguridad para los corredores, creo que es la decisión principal, ¿no? Y evidentemente pues han cogido el punto del puerto, pues porque finalmente es donde realmente se pueden hacer diferencias. Evidentemente, posiblemente a Alaphilippe le beneficia y no, porque posiblemente había recortado algo de tiempo también, o los tendría cerca, porque de ahí también un poco ese malestar cuando le han parado. Pero bueno, evidentemente es una situación de carrera que tienes que aceptar y bueno, pues poco más se puede decir, ¿no? Vamos a confirmarlo ahora, pero en principio la diferencia va a quedar pues alrededor de los 25-30 segundos en la clasificación general, favorable al corredor colombiano del equipo Ineos. Su compañero va a ser el segundo en esa clase. Bueno, va a estar ahí la cosa con Kreisvik y con Julien Alaphilippe, pero vamos a ver, supongo que ahora y aquí, en esta zona más baja, en lo que es el acceso al lago, ahí supongo que van a... Porque claro, aquí el problema ahora es que los autobuses de los equipos están arriba, es decir, para todo el mundo. Esto ahora es un lío, pero ahí tienen, carrera parada, ya no neutralizada, sino parada. Y tiempos. Y tiempos en el puerto de l'Iseran. Evidentemente, él ha perdido el liderato, pero está claro que con esto pierde menos tiempo del que hubiera perdido en la cima de Tiñes, y en ningún caso me refiero a que esto el Tour lo haya hecho para favorecerle a él, lo ha hecho porque realmente habrá visto que la situación de la carrera y de la carretera no era la adecuada para que se pudiera desarrollar, ¿no?, una etapa del Tour de Francia. Sí, el Tour tiene mucho poder, pero tanto como para controlar el tiempo, la meteorología no. Mira, ya están empezando a parar los corredores. A subirse al coche, ¿no? Sí, si ya está parada la carrera. Bueno, la verdad es que, primero, impresionante lo de la granizada y luego, bueno, el estupor que nos ha creado todos, esa sensación de qué pasaba, de dónde tomaban los tiempos. Es una decisión de los jueces, seguramente consultado con la organización. Y como dices, Carlos, yo creo que dentro de lo malo a Julien Alaphilippe, no voy a decir que Dios lo haya venido a ver, pero bueno, ha salvado una situación... Sí. Mala para él, pero que hubiese sido terrorífica, porque ya, si no enlazas, aquí lo que estaba comentando antes de Dumoulin y Fabio Aru en la Vuelta a España, ¿no?, de hace unos años, al final luego al líder le caen ahí los minutos como si fuesen segundos, o sea, podía haber desconectado totalmente y haber perdido hoy 5, 6 y hasta 10 minutos respecto a lo que era la cabeza de carrera. Sí, ha sido la decisión tomada por la nieve y el granizo en el tramo final de la etapa que hace la carretera intransitable. Y ahora están procediendo todos los equipos y la organización a colaborar en lo que pueda, pues para buscar los coches y ver de qué manera pues ya se pueden marchar hacia los hoteles. Y claro, aquí lo que está claro es que no va a haber ceremonia, no creo que tengan margen, aquí bueno, no tienen margen de nada, ¿no? Es decir, que se entiende que hoy queda todo anulado ya a partir de este momento. Bueno, ahí Bernal, que le habrán dicho, has ganado la etapa, bueno, ganador de etapa, no sé. Sí, bueno, claro. Nada, corona sí, arriba, corona en el... gana la etapa y líder del Tour. Bueno, pues nada. Pues nos ya hemos quedado así. Sí, la verdad. Nos hemos quedado igual que si nos hubiese caído una granizada a nosotros. Igual, ¿eh? Igual. Bueno, la verdad es que ahora, siempre con todo el respeto, ¿no? A lo mejor
Estos siguen yendo hacia abajo, seguramente a buscar los hoteles. Nibali no debe tener mucho frío porque ni se ha puesto el chubasquero ni nada. Estará aquí en el hotel, ya aquí en el pueblo. Claro, la ventaja es que hoy duermen en esta zona del lago. Es decir, que no están lejos, evidentemente, de los hoteles y pues muchos de ellos supongo que se irán directamente hacia los hoteles. Y ahí está, ¿no? Este corredor, qué manera tan... Mira, ahí tienen, ¿eh? Toda la carretera. Estamos intentando buscar algunas fotos, porque a mí me están mandando fotos que son impresionantes. De hecho, hay una zona en la que se ha cortado la carretera. Ha habido como un pequeño desprendimiento y se ha cortado la carretera. Y ahí ven cómo estaba quedando. Y ahí queda mucho para llegar hasta arriba. Es que es impresionante, ¿eh? La granizada que ha caído. Es algo... extrañamente habitual. Sí que algunas veces se han recortado etapas, ¿no? Yo creo que fue en el 96, el año de Ries, que también hubo una etapa que acababa en Sestriers que se recortó muchísimo, no se pudo pasar a algún puerto, pero estando ya ahí en carrera, fíjense, sí, mira, esta es la imagen que me habían mandado, que hay zonas en las que realmente la carretera está completamente intransitable para los ciclistas. Porque todo el mundo estaba mirando, los hoteles los tienen en Tiñes, no aquí en Valdiser, ¿eh? Bueno, ya, pero que están relativamente... Mira, tienen todavía, les queda pues 35 kilómetros. Mira, ya están los corredores metiéndose en los coches. Ahí está Nicolas Portal, el francés, que es uno de los directores del equipo Ineos, que yo creo que también le está explicando un poco, ¿no? Como le indica, ¿no?, dónde quiere ir, si delante, claro, o detrás. Dirán, y claro, y sí, probablemente también explicándoles, ¿no?, ¿qué? Cómo ha quedado la situación de todo, porque al principio, tú imagínate, tú vas ahí y te dicen, no, que hay que parar. Y ahí Christian Prudhomme, ¿no?, explicando que es imposible llegar a la cima. Sí, sí. Claro, ahí Thomas también estará pensando... A Thomas no lo habrá hecho. Eso sí que, según tenía la carrera así en bandeja, dirá, bueno, es que les voy a dar un matarile subiendo a Tiñes que me lo voy a pasar en grande. Y todo esto va a quedar como un impasse a lo que pueda pasar todavía mañana, aunque ya, lógicamente, el líder... Egan Bernal, la carrera va a cambiar. ¿Qué dice Roberto? ¿Qué pasaba? No. Bueno, está, claro, él no, pero está, bueno, viendo esto, no entiende nada. Esto, o sea, quien, bueno, cuestione que por aquí se puede pasar, es esto, que ver, no lo está viendo, aquí, ¿no? Se esta puede imagen pasar es... sin problema, despacito, pero se puede pasar. Pero bueno, esto es que... Fíjate. A ver, chaval, voy a echar a abuelo Porreta. En un Tour de Francia nos cayó una tormenta por la zona de Blagnac, de medio metro, o sea, no podíamos pedalear. Medio metro, Pedro. Medio metro de agua en un agujero que había, entrábamos ahí que parecía que salíamos todos a nadar. Parecía del Lepe, macho. Que te lo juro, de verdad, que era. Que sí, llegamos. Serían 5 centímetros. Bueno, 5 centímetros en Ávila, en Segovia, medio metro. Pero era.